Continuamos en Cochabamba. Claudio Villarroel, de especialidad patólogo, pide a la población extremar las medidas de bioseguridad para evitar contraer el coronavirus y la variante brasileña que causa tanta muerte en el vecino país. El comportamiento epidemiológico de la nueva variante brasileña alarma a médicos en el departamento de Cochabamba y piden a la población extremar medidas de bioseguridad para evitar contraer el coronavirus y la variante brasileña que causa muertes en el vecino país y genera preocupación en departamentos del oriente del país. Ahorita yo lo veo Brasil como una gran amenaza para toda Sudamérica, porque no se están tomando las medidas que deberían tomarse desde hace mucho tiempo, ¿no? Y geopolíticamente nosotros estamos muy afectados. Señaló que la variante afecta principalmente a personas menores de 40 años y que la evolución clínica es letal. Añadió que en menos de 72 horas una persona ingresa a terapia intensiva. Esta variante tiene características bien puntuales. Punto número uno, está afectando a menos de 40 años. En 48 a 72 horas es letal, ¿no? Entonces, parece que tiene esas características. Entonces, ¿por qué es esto? Porque está evadiendo nuestro sistema inmunitario. Añadió que cerrando fronteras no podemos garantizar que el virus ya esté en el país. Lo que debemos hacer es seguir con el uso de las medidas de bioseguridad, como el barbijo, lavado de manos y evitar aglomeraciones. No bajemos los brazos, porque de un día a otro podemos desayunarnos que ya la variante está en Cochabamba, en Santa Cruz y demás.